que es dar nuestras raíces de virtud. Esta mañana estábamos hablando de dar y dar nuestro cuerpo, dar nuestras posesiones y dar nuestras raíces de virtud. Estamos en el punto 3, dar nuestras raíces de virtud. Bueno, un gran, yo sí que tenía pregunta. Eh, hemos estado hablando eh, un poco de, 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 del dar eh, eh, y hemos estado hablando de muchos reinos en los que hay que pensar para poder dar eh, todo aquello que necesitan. Eh, eso, yo que acabo de empezar, me da a entender de que hay mucho que aprender, porque si es, eh, es una obligación. El, el pensar en todos estos reinos para poder eh, de, eh, de estar en el camino o para poder seguir en el camino es un, una obligación el, el, el pensar en, eh, en todos o, estos reinos. Cuando eh. hablas de reinos, te refieres que hablábamos de los reinos de los seres infernales, sí, de los espíritus. Exacto. Que se la tanda de yida, dunro. ritu khoa ritu du ke sing an so nyam len chen do yona in chi min chi di lo yon chego re pesa re res ka gonta ke sa ka sa an so lu tong re ba an 간다 냠네 두고 신부 냠네 쟤는 어 다른 시아버는 신기 다 신부 쉬어야 돼 다시 냠지 건을 놓자 그러면 어 두고 신부 랑가르도 도와야 도망도다 되니 여러스 그러면 막 두고 다시 냠지 건을 놓자 한번 다시 냠지 건을 한번 전주 쉬어 그러스 어 대선다 어 드레시는 냠네 여러 인지 민지기 되냐면 오늘 권점네 ṭaṋli tūsukumna dhūyā uh -huh. yuwaris, tā ṭandadi de, tarāna samudana tūnzu qale mēvā chay, qale chuncūrba uh -huh. sī. So, Ā, ini tsō sunum chimbuc sāyā ki, kipsan dhūyā ki, xe yuwaris. Tūnzi samudana, qunzu wā mi giñ chayni pinduaj yuwaris, tsu marañzu qomgyaṋgitil Bueno, el tema que estamos tratando ahora es en relación a vehículo superior, practicar según el vehículo superior o vehículo Mahayana. Y entonces, para practicar de acuerdo a ese vehículo superior, uno tiene que desarrollar esta mente que de la bodichita, la que busca la iluminación para el beneficio de los seres. Y para ello, para poder generarla, tienes dos maneras de hacerlo. Contemplando los siete puntos causa y efecto o a través del método de intercambiarse uno por los demás. El método que está utilizándose en este texto es de intercambiarse uno por los demás. Por supuesto que uno también puede meditar en otros temas, cultivar otras cualidades, pero como el tema que estamos tratando es para generar esa mente suprema, esa mente partiendo de intercambiarse uno por los demás, y la manera de hacerlo es a través del dar y tomar, y estamos explicando el, el, el dar. Por eso se enfoca así, pensando en todos los diferentes seres de diferentes reinos. Y si sí es verdad que esta mañana incluso lo mencioné, es un poquito difícil el hecho de imaginarnos todos estos seres en estos diferentes reinos de existencia. Pero si queremos hacer algo de acuerdo a este método de. De intercambiarse uno por los demás, practicando el dar. Y una manera que con muy poco esfuerzo acumulamos grandes, grandes méritos, porque eso es lo que estamos hablando: es muy poco el esfuerzo. Estamos usando nuestra visualización. Sin embargo, estamos acumulando muchos méritos, porque estamos pensando en otros seres. Que están experimentando unas dificultades y, y ellos son nuestra fuente de inspiración para hacer este Dash. La verdad es que el que lo está meditando, el que lo está pensando, el que lo contempla, es el que se beneficia. Es el que principalmente se beneficia. Y ellos son como la fuente de tu inspiración.

Además, es una manera en la cual nosotros acumulamos méritos, muchos méritos, sin gasto alguno. No estamos gastando nada de lo nuestro. Aunque también hay que tener en cuenta algo. Si nosotros tenemos posesiones, tenemos cosas, bienes para dar... No hay que decir, bueno, me ahorro mis cositas, me las guardo bien y lo hago todo a nivel mental. Como a nivel mental también se puede dar y también a nivel mental acumulo muchos méritos, pues mira, lo que me ahorro. No hay que tener esa mentalidad, porque si tenemos posesiones, también hay que aprender a darlas, a, a practicar la generosidad con las posesiones que tenemos. Pero incluso el hecho de no tener posesiones no tiene que ser excusa para no practicar el dar y una manera de dar es utilizando nuestra visualización nuestra imaginación pensando que eso es lo que estamos dando y entonces aunque no tengamos posesión alguna podemos seguir practicando el dar y es eh, esta manera de dar que hemos estado manejando ahora es porque si uno quiere practicar el vehículo Mahayana, necesita muchos, muchos, muchos méritos que acumular. Y entonces lo que nos ha explicado es la manera en la cual, com, com, dando un poco de nuestro tiempo, podemos eh, visualizarlo así, imaginarlo así, y de esa manera acumulamos muchos, muchos, muchos méritos porque nos hacen falta si queremos entrar al vehículo Mahayana. Sin olvidar también que dando a nivel material también es una manera de acumular méritos. No tiene que ser uno o el otro, sino también si tenemos posesiones hay que dar. Ah, sí. Gyur song samgyur mihyo, piwili kankari thukru wasi, thukru maris. Yena kumikdinsiya tindayi zingi, zingi, zingi tongsimi chandudu. Sozi suno mangup saagari, piwili diya jayin chigayari, jayin chayasana. Pintas yungu warisi. Pina thanyi zingi ri yina, thanyi. Yini tumitili thaa songi, zambayi yina. Nganzu también se recuerdan eh, cuando estábamos imaginando que dábamos a los demás darles lo que necesitan lo que desean incluso hasta dijimos si desea una moto que pueda obtener esa moto te imaginas que le das la moto el coche y demás que el otro va a tener la moto no no porque yo me lo imagine, ya va a salir al otro día con la moto, pero <laughs> no va a parecer una moto de la nada. Pero el hecho de que haya sido nuestra fuente de inspiración nos ha ayudado a nosotros a, a practicar la generosidad, porque nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Y la manera de aprender también es a través de imaginar que les damos lo que necesitan. Ojalá. Ojalá, te imaginas que le das la moto, le das el coche, lo estás imaginando, pero es la manera de aprender a soltar y aprender a algún día a dar también y entonces la otra persona que tenía esa necesidad se convirtió en tu fuente de inspiración para practicar el aprender a dar y por lo tanto la otra persona, aunque no al otro día va a tener la moto, pero también se está beneficiando de tu deseo, de tu oración. Por ejemplo, hablamos de los reinos infernales. Hay unos reinos que son los infiernos fríos. Y decimos, pues ojalá, ah, imaginas que das eh, todo aquello que necesita, que se calma su sufrimiento de frío, que incluso se libera de ese sufrimiento, de esos reinos eh, fríos, se libera de esos reinos. Y eso es lo que tú estás deseando, como vas imaginando, pero no es que la persona o ese ser, solo porque tú lo pienses, ya se salió de ahí. Él acumuló una acción y está experimentando la consecuencia. Hasta que no se acabe esa acción, lo va a seguir experimentando. Pero también es verdad que por haber rezado por él o pensado por él o dirigido un pensamiento positivo a esa persona, también él se está beneficiando. ¿Cómo es que se beneficia? Bueno, primero se beneficia uno porque es el que lo está haciendo, el que está practicando esa generosidad, ese pensamiento, uno que lo hace es el que se beneficia. Pero gracias a que fue tu fuente de inspiración, la condición que dio lugar a que tú generaras esa buena intención, ese buen pensamiento, él también se beneficia de ese buen pensamiento que tú has hecho. No es que de manera inmediata salga de ahí, pero... Hay algo positivo que va a ayudarle a que lo, lo positivo que pueda tener él también que haya creado pueda en su momento madurar, y es así como también nosotros favorecemos a los demás. Uh -huh. Uh -huh. 다 mila, pei madana taranti 네 masi. 대 le, karendu, pei, pei pei drebu? Pei mara, pei ben drebu dewa isi. Ne, ne ben drebu dungi 다 rangadu le pei nenshinshi, shenla nuwa masi asi. O te, ta, so, o te resi ta, nyamne, nyamnesi muho, o 찍셔지 삼단단 염두고 그랬음 삼단단야 망부숨 그랬을 로야자야 손음 사야 어두숨 돈다드는 어때스 네벤저부 동네데스 네 펜베저부 대와데 람빌루르 페네 시신노 모데스 어때 어때 괜찮 이 como tú habías comentado qué es lo que hay que practicar principalmente lo que hay que practicar en esta vida es ser buenos llevar una ser buenas personas que nuestras acciones que hacemos físicas nuestra palabra y nuestros pensamientos vayan dirigidos a actos buenos esa es la práctica por supuesto que aquí estamos hablando de a un nivel mucho más más grande, donde estamos hablando de una mente tan, tan extensa que está abarcando a los seres en su totalidad y cómo beneficiar en su totalidad a los seres. Y a lo mejor, es verdad, cuando vemos estos temas, a lo mejor fuera de contexto, pueda sonar un poco, esto es una locura, esto es imposible, esto es una utopía, no, no se puede hacer así. Pero es un... Son diferentes métodos que nos están dando para que nosotros vayamos adiestrando nuestra mente, nos vayamos adiestrando a cultivar esas cualidades y a su vez a acumular méritos. Pero la práctica, la práctica está enfocada en una cosa, en ser buenas personas. Y por eso Geshe-la nos incitaba a memorizar la estrofa que decía el resultado de que alguien te ayude es felicidad. El resultado de que alguien te haga daño es sufrimiento. Tomándote tú como ejemplo, sabiendo que tú cuando alguien te ayuda eres feliz, cuando alguien te daña sufres, entonces no provoques daño a los demás. Ya con esa estrofa, ya ahí dirigimos nuestra vida. ¿Sí? 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 Yakuzhi yunak yunik, tshik lukh nukdaa kum tsham nuk, daa 채는 다 tenzho nyiga kisam dan yuris. Munay tshik laga tshay nuk, daa tanda manzhid yuyitilya thakshiyo maris, dee samchikdaa. Yunik, daa, tenzho nyiga kuk samchikdaan sadu, daa Yakuzhi topshak, Yakuzhi shakshan madayab tshay chee susu dheba nyamye kariyo no koha nana tenyi ma dho nyimo singe dhe tsaajio taa taa sanja singe, sanja singe 동의나서 kwa samsangay na simji dhungay na dzho dho, ranga dhungay na dzho samtang ya na susu dhungay nao na shi simji tamchaya dhungay na dhagara na kodoo, ya na simji Además, si uno um, realmente quiere practicarlo, pues es importante el estudio y la reflexión. Y, y si uno ya realmente quiere comenzar, tiene que comenzar por valorar lo que es el precioso renacimiento humano, viendo que es una maravillosa oportunidad. Es la, es la oportunidad perfecta en la cual si uno quiere conseguir una meta más allá de esta vida, la puede conseguir gracias a este precioso renacimiento humano. Pero como todo lo bueno no dura, también nuestro precioso renacimiento humano no nos, no nos dura mucho tiempo. Es una oportunidad que se nos presenta, pero es una oportunidad muy corta que debemos de aprovechar ya. Y eso nos lleva a pensar en la impermanencia y en la muerte. Así que, si tú lo que buscas es estar. Eh, me, eh, para que en tu vida futura puedas encontrar un buen renacimiento, o tu meta es salir por completo del samsara dándote cuenta que mientras estés dentro del samsara sigues expuesto al sufrimiento, o si tu meta aún más va más allá de eso y es alcanzar la budaidad viendo que así como tú estás experimentando sufrimiento y lo desagradable que es los demás seres también están en la misma situación que tú experimentando sufrimiento y así como tú quieres salir de él los demás seres también quieren salir de este sufrimiento y entonces dices pues no voy a hacerlo solo para mí voy a liberar a todos los seres de sufrimiento y para ello tengo que alcanzar la budidad y claro es una oportunidad este renacimiento humano hay que poner en práctica ya y, y si lo que buscamos es esa meta más alta que es la buddhidad, pues todavía hay mucho, mucho, muchos temas a reflexionar. Mm -hmm. Además, lo más importante, de lo que hemos estado hablando esta mañana a la hora de dar y que se convierta en una joya que conceda los deseos, pero también, aparte de cubrir sus necesidades, sus deseos, imaginamos que estos seres logran las siete joyas de los arias. Son cualidades que los logran para que así puedan alcanzar la iluminación. Entonces no solo estamos satisfaciendo sus deseos, sino también deseando que con ello desarrollen cualidades y puedan alcanzar la iluminación. Re Yo hablé de los siete, las siete joyas de los áreas, suponiendo que recuerdan cuáles son las siete joyas. ¿Cuáles son? Um, Andrés, Andrés, que noto que te pones a escribir. Yo no he dicho nada para escribir ahora mismo. Nosotros ya hemos estudiado el texto que se llama... Y yo creo que tú estabas un texto también de adiestramiento mental que se llama la guirnalda de joyas de los bodhisattvas yo yeah, yeah. sí, casi que Geisha la dice casi sí, seguro sí, que, está que estaba diarios, era yeah. no que un texto que estábamos viendo los martes yeah. Enrique, que siempre está muy calladito, esta vez le voy a dar la oportunidad de que pueda hablar en clase. No tengo idea. Shingi Mesa. ¿Quién es Shingi Mesa? ¿Qué sé yo? Te vengo, Sarvás. Entonces, empezamos por el primero, que es súper importante, la fe, la joya de la fe. Te Carmen, <coughs> tú puedes dar la segunda. ¿Cuál será la segunda joya? Son cualidades, así que... Uh -huh. El escuchar. Uh -huh. La joya de escuchar. Uh -huh. Luego, la joya de la ética. Due. Uh -huh. Ah, de ta, la, la siguiente es la joya del dar. La joya de la vergüenza. La joya de la consideración hacia los demás. Y la joya de la sabiduría. Voy a, voy a mejorar el de la vergüenza también para que no quede muy raro. Pueden llamarle la joya de la vergüenza hacia uno mismo. Sí. Y consideración hacia los demás. 어? tei minin pagwaay noos daag riz. Yinaa kanga teigaanla yaa, shug yaa yaa di, kiaa chambur riz. Tsu trum shing maa sunaani, dijii shindaas yaa, dendruzaam yaa yaa maa riz. Aalii rawat dendru luu tuyaa yaa maa riz. Ti shiji sungu riz. Ti, tsu trum diyaa yaa ngaalaan, tuvaa chi No voy a ser capaz de explicar cada una de las joyas porque la explicación de ellas requieren bastante tiempo, pero es para que por lo menos tengan una idea de qué estamos hablando. Hay una relación, se les llama así, las joyas de los arias, pero también la pueden llamar las joyas supremas. Y hay una relación estrecha entre cada una de ellas. La ética, la ética es importantísima, porque si no existe esa disciplina ética, entonces, aunque uno desee con fuerza la felicidad, el bienestar, esta no va a venir, porque no estamos creando las causas para ello. Por eso una disciplina ética es importantísima, porque a partir de ella viene el bienestar que deseamos. La ética. Pero ¿cómo conseguimos desarrollar la ética? Porque hay que saber, primero hay que saber... Qué es bueno, que es malo, saber para poder distinguir y así cultivar la ética. Por eso es, tiene que ir acompañado del escuchar, se le llama la joya de escuchar. Porque si no lo escuchamos, si no obtenemos esta información, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Y también está la joya de la generosidad. También gracias al escuchar da lugar a practicar la generosidad es el dar las otras joyas que hemos hablado de la vergüenza y de la consideración se refiere a puntos que nos son dos cualidades que nos ayudan a controlar nuestro comportamiento a decir esto no lo voy a hacer porque no quiero dar una mala impresión a los demás y es bueno porque nos está evitando crear una mala acción y también pensando en uno mismo no lo voy a hacer porque esto al fin, de cuentas, al fin de cuentas me va a hacer daño y evito hacer esa acción entonces pensando en uno o pensando en los otros evitas acciones negativas y, y, y la y de hecho cuando una persona no tiene vergüenzas a uno o consideración hacia los demás pues es una persona que

La fe, la fe, como ya sabéis, es importantísima. Hay una estrofa que dijo el propio Buda que dice así: de la persona carente de fe, no crea acciones blancas, acciones virtuosas. Una persona sin fe sería como una semilla que se ha tostado. Y de esta semilla tostada es imposible que salga un brote. Nos da la idea de la importancia que tiene la fe para desarrollar buenas cualidades queréis preguntar alguna otra cosita más más dudas sí. eh, igual que si tú no te ha quedado claro también puedes seguir preguntando pero espera que se vaya el micrófono pues. hola no, que tengo la fe, el saber escuchar, la ética al dar, la vergüenza hacia uno mismo y la consideración hacia los demás. Y ha comentado que eran siete. Sabiduría. Sabiduría, gracias. Sí, ¿tienes otra pregunta? Era, era un poco relacionada con, eh, con… Sí. Sí. Sí, sí. Está muy bien, de verdad que los incito a que lo piensen. Y, y precisamente cuando uno no va pensando, van saliendo dudas. Y de hecho, si sale una duda, es mejor aclararla en la medida que puedo, las voy aclarando. Claro, claro para mí es mucho más eh, evidente pensar en, 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 en la gente que sufre eh, en, en el mundo, en lo que yo veo. Que pensar en algo que realmente no, eh, no, no veo. Eh, pero, eh, como decía Gesela, eh, para profundizar un poco, eh, no es solamente ver lo de este mundo, hay que cultivar un poco eh, lo que es la sabiduría, y, y en eso está, pues en, en seguir un poco los textos y, y supongo que en profundizar. ¿Qué es es

Sí, es verdad que cuesta imaginarnos seres de otros reinos que experimentan otras tormentos que no nos podemos imaginar. Podemos imaginar los que, los, las dificultades que tienen los humanos, porque lo vemos. Y de hecho, en los textos, aparte de los reinos infernales, los espíritus hambrientos, también nos hablan de los animales. Y cuando hablaban de los sufrimientos de los reinos animales, cuando uno solo ve el texto, pues claro que cuesta imaginártelo, cómo será posible, será o no será. Pero, por ejemplo, ya gracias a los documentales que pasan en la televisión de los animales, ya no hace falta imaginarse mucho, ya lo estás viendo como los animales en su reino están experimentando muchas dificultades, muchos tormentos, muchos miedos. Y, es, y eso ahora, gracias a la tecnología, lo podemos ver y nos podemos relacionar con ese tipo de sufrimiento y pensar en él y decir, eh, pensar cómo, ima imaginar que ojalá nosotros pudiéramos liberarlos de eso, ojalá no tuvieran que experimentar esas dificultades y podemos ya siguiendo la línea de enseñanza que estamos siguiendo, extenderlo todavía más y decir, esos seres que ahora estoy viendo, que están como animales, en algún renacimiento esos seres fueron mis madres y como mis madres me ayudaron y me beneficiaron muchísimo. No puedo permitir no soporto la idea de que sigan así necesito hacer algo para poder ayudarles cómo puedo yo beneficiarles y entonces tú ya buscas pues, desarrollar esa mente suprema que dice debo alcanzar la iluminación para ser capaz de liberar y ayudar por completo a cada uno de estos seres pero es verdad es difícil imaginarnos nosotros reinos mm -hmm. <laughs> ki kandraya chigi maagyib kazaayu naa tonzula minni maa azi tonzula chagido ngaa tindraya maagyib shaa ngaaraa nondruu ray shaa ngaa tindraya chigi naa kandraya ray saa ray samni samdaa naa sooswaa robochay yungu 소소 saa 무셔 sooswaa sandi maa dee taa paya budi mesi 아마드레스 amadi resi, tindayi samdani tsayi qadri shimburi resi. Te yin zaan, taa wa tundukangayi maya maa shaya, maa shaya rinba xini qadri taa qarayi jangayi resi. Mi chaayi na maa shaya, tundu chaayi na maa shaya yarayi, ki bukulu sungiab shayadi, mida tundu nyinga chigiyo iri waas. Taya zaan, maya Cuando, cuando vemos esos, esos padecimientos, esos tormentos que están viviendo esos seres, lo podemos utilizar para enfocarlo de dos maneras. Por un lado, cuando vemos ese sufrimiento que pasa, todas esas dificultades que tienen, entonces decimos: Qué pena que, por un lado, qué pena que estén pasando por tantas dificultades, por tanto sufrimiento. Y ojalá puedan salir de eso, escapar de esa situación, de ese sufrimiento. ¿Y qué pasaría si yo renaciera así? Si yo estuviera en esa situación de malestar y de sufrimiento. Qué insoportable sería. Así de insoportable también es para ellos y así de necesario es hacer algo para poderlos liberar. Y otra cuestión a analizar es pensar que esos seres que ahora están en ese reino animal, que ahora están experimentando esas dificultades, fueron mis madres. En su momento fueron mis madres. Y como en general las madres se comportan, en general las madres pues trabajan y hacen, hacen todo lo posible para el beneficio de sus hijos. Entonces, si ellos fueron mis madres, en el momento que fueron mis madres, demostraron mucha bondad hacia mí. Lo que pasa es que ahora, en este momento, no lo recuerdo. No sé lo que habrán hecho. Pero es obvio que algo bueno, muestra de bondad, Hicieron hacia nosotros porque simplemente hay que ver cuando nace una, un ser, cuando nace un niño, eh, no es nada, no es nada sin la madre, es como un bichito que no puede hacer nada por sí solo. Y el hecho de que esté vivo, que siga con vida, o nosotros mismos, el hecho de que ahora estemos donde estamos y cómo estamos, es gracias a que esa madre cuidó de nosotros. En el, por lo menos el momento en el cual estábamos más indefensos y no podíamos sostener la comida para alimentarnos a nosotros mismos, ella lo hizo. Y ya por eso, ya hay que agradecérselo. Y así como alguien que nos ha beneficiado y ha dado tanto por nosotros, no nos deseamos que se libere de esa situación difícil en la que se encuentra, pues también cuando miramos a estos seres que están pasando dificultad. Y pensamos en la bondad que demostraron a nosotros, pues deseamos que ojalá pueda ser yo algo para liberar a esos seres de ese sufrimiento y es así como se comienza el adiestramiento en el vehículo mahayana. Uh -huh.

Yo se lo suelo decir mucho, um, y más a, a, a los occidentales, les gusta más que les hablen de cosas más agradables, como la fe y cositas así más agradables, ¿no? Sin embargo, yo no soy de ese tipo de lama, yo soy un lama muy malo porque siempre les hablo de sufrimiento y lo único que sale en mi boca es sufrimiento, sufrimiento. Pero es que... ¿sí? De... Como verán, ustedes quieren algo y yo les doy otra cosa, completamente opuesta de lo que quieren, porque yo sé que hablar y escuchar del sufrimiento no es uno de sus temas favoritos. Sin embargo, si no pensamos en el sufrimiento... ¿Cómo vamos a ser felices? ¿Cómo creamos nuestra felicidad si no estamos pensando en el sufrimiento? Porque gracias a ver el sufrimiento, a contemplar el sufrimiento, uno se da cuenta de qué hay que hacer para dejar de sufrir, qué hay que hacer para realmente encontrar la felicidad que deseamos, crear nuestra propia felicidad. Pero no podemos crearla y saber cómo crearla si no hemos visto lo que es el sufrimiento. Un ejemplo sería, para que quede clara la idea, imagínense que ustedes están viviendo en un lugar, en un país, donde es su país de origen, ¿vale? Pero ha surgido una epidemia y a la epidemia se están contagiando todos, es muy contagiosa, se están muriendo. Entonces tú tú piensas, pues tengo que salir de aquí, tengo que sacar a los míos, a mi familia, tengo que, ¿a dónde me voy? ¿Cómo me voy? ¿Por dónde me voy? Cuando hay una situación desagradable, buscas la salida de esa situación. Pues, precisamente, cuando miramos el sufrimiento es para buscar una salida de esa situación. <laughs> Miguel Esta mañana comentaba eh, el tema de cuando se ofrecía el cuerpo. A los seres Arias hasta el décimo Bumi. ¿no? Eso, bueno, y, y también ha comentado que cuando se ofrecía a los Budas, en vez de ofrecerse el cuerpo, lo que se hacía era eh, pues visualizar que lo que hacía era con muchos cuerpos hacer ofrecimientos. ¿no? Entonces, eh, a los budas no se les ofre la pregunta es: ¿a los Budas no se les ofrece el cuerpo? Y otra pregunta es por qué se le ofrece a los seres arias hasta el décimo bumi el cuerpo me imagino que es como vínculo para que alcance la iluminación que lo que ha dicho Yesela pero por las connotaciones que trae la propia mente que hace esa visualización Yesela di lu tongwa de de semchen tamche sachu pabardo sachu pabardo tongorpa tiwa thambu di sachu sachu pa

Pues pues Bueno, dice, nosotros ofrecimos el cuerpo a los Budas, lo que pasa es que lo multiplicamos, lo multiplicamos, pero estamos ofreciendo nuestro cuerpo. A ellos también se les ofrece nuestro cuerpo haciendo postraciones y demás, pero también se ofrece. Entonces, eh, hemos eh, también hablamos de que aquellas seres arias en la décima tierra le ofrecemos el cuerpo. ¿Para qué? ¿Por qué? Te pregunta a ti. Ah, y, pero, y dice. <laughs> sí, sí, es para pensar, es para pensar. No he terminado, espera. Y pensando también a los seres infernales les hemos ofrecido el cuerpo por qué para qué yo imagino que es como lo que he dicho que es eh, como vínculo para que se sirvan para llegar o sea que el cuerpo es el vínculo que se utiliza para desplazarse ¿no? y eso pues eh, aunque no sea real lo que hace es crear una impresión mental en, eh, en la propia mente de primero de desprendimiento de generos, o sea, por lo cual es generosidad, y bueno y luego de motivacional de, 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 de una acción de querer ayudar a un ser Aria en este caso a alcanzar la meta superior que es la iluminación no con lo, con lo virtuoso de esa de esa mente que, que está de, anhelando eso no eso es un botón no de oh. en el ropache de kichetu un tonguillo reza

ān kion dē, āni, tēni, chūgū tē wātōp sēn, ān sō sunum sāndā, tōndā lōtū sāndā yā shēw rēs. Sām jū, tōn lōm kōm sē mī yu dē, chānsa sā chūbō māñi chan nē, sēm jē yōngzō rēs. Tā sō sō kio wēshini dē mizē rēs, kari rē sō nē, tē kōm nā, La reflexión que se hace a la hora del dar es la siguiente. Cuando se estaba dando a los seres infernales es para que pudieran salir de ese sufrimiento, de ese malestar, y por otro lado, para que puedan encontrarse con el gozo de seguir las enseñanzas. Cuando hablamos de los seres bodhisattvas de la décima tierra, ya prácticamente no hay faltas en ellos, pero está un pasito de dar la de llegar a la budeidad. Entonces, pues eso que le falta que puedan pueda conseguirlo, le doy para que pueda conseguirlo y pueda llegar ya a la budeidad, que tenga todo lo necesario para llegar también a ese gozo extremo de la budeidad. Así que de alguna manera cuando se hace el dar y tomar, Donlen, se dice que hay que hacerse para los seres desde los bodhisattvas de la décima tierra hasta abajo todos los demás seres son los únicos todos esos seres son a los que les haces la práctica del dar y tomar porque hay alguna falta una imperfección que eh, tú decides tomar y le das tu, tus virtudes por ejemplo les das lo bueno para que puedan superar esa situación y en el caso de y no se puede hacer el dar y tomar, a el propio maestro espiritual ni a los budas. El maestro espiritual es un caso especial porque ya sea que hay casos en el que el maestro espiritual es auténticamente es un buda, hay casos en los que no lo es, pero independientemente si lo es o no lo es, nosotros tratamos de percibirlo como, como tal, como un, un ser iluminado y por lo tanto no ver faltas ni defectos en él. Entonces, como no hay falta ni defecto ni carencia, entonces no hay nada que podamos tomar. Por eso es que no se utiliza como objeto para el dar y tomar. Y, por supuesto, lo mismo se aplica con el Buda. El Buda no tiene defecto ni carencia alguna. Por lo tanto, no se puede hacer la práctica de dar y tomar con él. Es decir, falta una cosita. No hay falta de la cual deseamos se libere de ella, como en el caso de los otros seres. Vale, entonces en, eh, en la explicación que acaba de decir, cuando acaba de decir que los propios maestros, propio maestro espiritual, los budas, si uno tiene distintos maestros, ¿no? entonces eh, significa que esta visualización debe ser genérica cuando lo haces, ¿no? o sea, hasta, los, hasta los seres arias del décimo Bumi, simplemente en plan genérico, ¿no? o sea, por ejemplo, todos los maestros que uno tiene conexión kármica con ellos no deben de entrar ahí, ¿no? Si eres budista, perdón, si eres budista, pues por ejemplo, y pues dentro del budismo, mahayana, tibetano, ahí tenemos muchos maestros, pues deberíamos apartarlos, ¿no? Debería ser más una visualización genérica, ¿no? Que se lanzó Nampecho niam lechena mm. lama mampu lengi yoresa lama kanka de papi di cola samno matang 이네 semchen tamchen sanotana, chirtang semchen, chirtang semchen sanotanga rabae. Chirtang, di 디 semchen chi la sanotanga mwaya, tonglen, nyamlen, chedul, chirtang. Semchen dungi na tingi chi la sanotanga rabae, dungi khaanchi na teru 어 rabae es. Lama mampu ten sana, lama mampu di payu yaa yaa ma Que uh documentar es. Me yo. No me he -huh. hecho. No me he hecho. No me he hecho. No me he hecho. No Vale. La, eh, la práctica del dar y tomar se hace con un ser también. Se puede hacer con un ser en especial. Un ser específico. Cuando el ser, hay un ser en especial que está padeciendo, que está sufriendo, pues tú puedes hacer la práctica del dar y tomar. No es necesariamente general, se puede hacer también específica a un ser que está padeciendo. Y a los, a los maestros, mmm, no es que... Los maestros es que nosotros tratamos de adiestrarnos para no ver faltas en ellos. Por eso no los utilizamos como objeto del dar y tomar, porque estamos aprendiendo, adiestrándonos a no ver faltas en ello, pero no es que ellos estén eh, excluidos, es para nuestro propio adiestramiento de no ver faltas en ello, y por eso no hacemos el dar y tomar. Gracias, <laughs>

Uh -huh. Lo que hablábamos, ahora estamos en el punto número tres, que es dar las raíces de virtud. En los puntos anteriores que hablábamos de dar el cuerpo y las posesiones, cuando este cuerpo y estas posesiones cesan, cuando ya no están, cuando han sido pasado, entonces ya no se dan. Obviamente, si hay una cosa que ya no tenemos, pues ¿cómo la podemos dar si ya no la tenemos? Pues lo mismo sucede. Si es algo que ya, que ya no está, que se terminó, entonces no podemos darlo. Y cuando hablamos del cuerpo y de las posesiones, eso pasa. Cuando ya no están, ya no las podemos dar. Pero el caso de las acciones virtuosas es diferente, porque podemos dar las acciones virtuosas presentes, las del pasado y también las futuras. <coughs>

deja una semilla, deja una huella que está presente y por lo tanto, aunque ya acabó esa acción, sigue estando en la huella y por eso sigue, se puede dar. No sucede lo mismo con el cuerpo ni con las posesiones materiales, porque una vez que estas se acabó en el pasado, ya no están y tú no puedes dar algo que ya no está, que ya no existe. Uh -huh. y, y por eso en el comentarios dice, uh, Chun que aparece en el nos dice que sea capaz de dar mis acciones virtuosas de los tres tiempos para el beneficio de los seres sin sentimiento alguno de pérdida. Yes, ¿Las

Está? Por estas acciones virtuosas, que todos los seres puedan desarrollar esa acumulación de mérito y de sabiduría. Porque si logran esa acumulación total de, mé de mérito y de sabiduría, lograrán los dos sagrados, se refiere a los dos cuerpos sagrados de un Buda.

Y dice así, incluso cuando una acción tan sencilla como la de a un ser animal, darle un poquito de comida, es una acción muy sencilla, muy pequeñita. Sin embargo... Si la haces con esa acción de dar un poco de comida a un animal, la haces con la idea de que ojalá esta acción de dar sea para que pueda alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto, pues esa acción, por la mentalidad con la que la hiciste, se hace muy, muy poderosa y se convierte en esa causa que te lleve hacia la budidad, porque con esa intención la has llevado a cabo. Ahora imagínense. Si ese acto de generosidad se lleva a cabo hacia todos los seres de los reinos, que es lo que el chico estaba preguntando todos los reinos, pues imagínense si a todos los seres de todos estos reinos estamos haciendo un acto de generosidad movidos también con esa intención de la budidad, con esa mente suprema de la bodichita, pues también se convierte en una causa muy poderosa

y dice así la pregunta puede ser qué por qué uno tiene que adiestrarse en este dar que tanto han explicado por qué hacerlo y dice pues es que si no empiezas a empezar a dar ahora si no empiezas a adiestrarte en el dar luego más adelante Serás incapaz de dar ni siquiera un pequeño regalo. Te va a costar mucho porque no te estás adiestrando, no estás practicando el dar. Y eso se va a convertir luego en un gran impedimento. Porque cuando se hable de dar el cuerpo, ¿cómo vas a ser capaz de dar el cuerpo si ni siquiera puedes dar una, un pequeño regalito, una pequeña cosita? Porque no has adiestrado tu mente en ello. Así que ahora que tenemos la oportunidad de adiestrarnos y entrenarnos en el dar, debemos hacerlo, porque luego, más adelante, cuando tengamos que dar algo tan serio como nuestro propio cuerpo, gracias a que lo hemos, nos hemos entrenado antes, no habrá dificultad alguna a la hora de darlo. Y dice así en un texto que se llama El rey de la concentración, es un sutra, el rey de la concentración dice entre uno más se va adiestrando y se va familiarizando con algo poco a poco esa familiarización lo facilita la acción hasta que llega un momento en que lo puede cumplir todo se puede conseguir gracias a habituarnos o familiarizarnos con ello mm. <tose> <tose> chenpo chen yong su shebe chere, tsui ndela, ngashi eke, ine, tson sawar, chawar 이거 ine, mirig soos, la dondo wa. Oya, ati lazo. Nyingje gomzo su, ti gode. Nyingje gomzo? O, ting gode. Nyingje gomzo, nyingje chenpo gombe, peyon sampa,

Dice así: En cuanto uno no debería generar, uno no debería generar dudas con respecto a la hora de eh, con respecto a los a la necesidad de adiestrar nuestra mente en el dar. No hay que tener dudas alguna. Uh -huh. Voy a decir algo más para que quede más claro, porque si es, estamos hablando del comportamiento de los bodhisattvas y ellos siguen ese comportamiento, nosotros no deberíamos dudar de él. Va, uh -huh. va a dar la transmisión oral. Uh -huh.

Hay muchos aspectos en los cuales podemos enfocarnos para practicar, hay muchos. Pero hay algo en el cual hay que en el cual se está basando todo lo demás, y es en la mente de querer beneficiar. Es muy importante porque si tú te enfocas solo en la mente, desarrollar esa mente que busca beneficiar, y ahí estás también complementando, ayudando a poder desarrollar los otros aspectos también que hay que ir cultivando. Y por eso, precisamente, para ir desarrollando esa mente que quiere beneficiar y ayudar, cuando uno ve un acto beneficioso, un acto bueno, o cuando uno escucha de un acto bueno, de un buen comportamiento, hay que aprender a regocijarnos por él, alegrarnos por ese acto. Ya con eso nosotros estamos también cultivando, favoreciendo el desarrollo de esa bondad. Y también, por supuesto, ir desarrollando dentro de nosotros esas cualidades de la bondad.

Y también dice en esta estrofa, en la cual um, dice... Dice... Sí, bueno, entonces, si nosotros a los, a los seres que son nuestro objeto de generosidad y desde lo más profundo en nuestro corazón tratamos de practicar esa generosidad con todos los seres. De esta manera, pues nosotros estamos acumulando mucha virtud, una acumulación enorme, suprema de virtud. Pero incluso, aunque a lo mejor no podamos contemplar a todos en su totalidad, el hecho de por lo menos a, a, a unos cuantos seres podamos desarrollar esa ese dar y dar desde lo más profundo de nuestro corazón, dar de una manera sincera pues ya con eso también es extremadamente beneficioso Sí, sí Yo creo que la gente que está en la iglesia 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 que está en y en el texto de la guirnalda preciosa dice que si nosotros, ahora hemos estado hablando de todos los méritos, enormes méritos que se acumulan cuando uno hace este tipo de actos de generosidad, de dar. Y si nosotros todos estos grandes méritos de los que hemos estado hablando, si le pudiéramos dar una forma física, serían tantos que sobrepasarían la capacidad del espacio de este mundo, Pasarían, lo sobrepasarían, son tantos que no cabrían en el mundo. Y esto lo ha mencionado el propio Buda. Así que si uno tiene fe y confianza en el Buda, creerá, va a creer en su palabra. Mm -hmm. ché ché rá sè kvè lùng chú yé nyé mù chén tù tù á tá rá lá sè kvà mé wá tá shén pé ké sámbá yé chén né nyé mù bá chén ma yé mù tù á sòng chén xé lá ngó wá tá mén tù vén kwa xé né xé chén tù réné dángé ré ché wá né rá tú sén kú chú réné sá ma pámbara ké wá lá bù lé sòng chén tù tá na chén chú sén pè

다시 저점을 잘 미르여서 혹시 숨소 니와 닌지 금주 다니 닌지 지드레스 어다 단진 대해야지 가라 신도적인 도모 조버들 이제 잡아줍주다 닌지 금주 스니르 와 레레레라 니와 닌지 금주 뭐 bueno Si recuerdan esta mañana estábamos hablando de cómo cómo adiestrarse en la mente de la bodichita, que se, en sí el, el trabajar para el beneficio de los demás. Esa mente de bodichita cuyo objetivo es trabajar para el beneficio de los demás. Y hablamos de que esta nos va a hablar de dos aspectos. Por una parte, la práctica durante la meditación y la cómo practicar después de la meditación. Y en cuanto a practicar durante la meditación, son dos, dos temas. La meditación en el amor, que es la que hemos hablado hasta ahora y la meditación en la compasión y en este punto estamos entrando es el punto número dos meditar en la compasión así que ¿Cómo meditar en la compasión? Lo primero que hay que ver es explicar los beneficios de meditar en la gran compasión, para que así surja en nosotros un mayor deseo o agrado por llevarlo a cabo. <coughs> Uh -huh. Y para hablar de los beneficios de la gran compasión, Chandra Kirti, ¿de ver? Chan, oh, de Kirti uh -huh. en su texto que se llama Tratado del, del Camino Medio, dice: La. dice así: La 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 gran compasión es como ese pico supremo del del conquistador en el cual se eh, es como esa esa que puede pro es como esas esa esa, esa, esa esa cosa suprema esa semilla suprema que cuando tú la semilla suprema que cuando tú le pones el agua le pones la, el abono, le pones las condiciones, esta va a madurar. Mm -hmm. Y él va a madurar de acuerdo, cumpliendo así lo que deseamos. Mm -hmm. Y entonces, la, el, un Buda, un ser supremo, totalmente completo, de ahí, de ahí está partiendo también. Porque ¿cómo es que surge de, de esta? Uh -huh. Porque la gran compasión es, por un lado, es como la semilla pero también la gran compasión por un lado es la semilla que hace, de la cual va a surgir el brote por eso es importante al principio pero también la gran compasión es importante en ese intermedio porque también se convierte en el agua, en el abono, que va a favorecer a que esa semilla madure. Es decir, la gran compasión es la que nos lleva a la entrada a ese camino espiritual, pero también es la que nos lleva a que continuemos desarrollando ese camino espiritual. Mm -hmm.

cuando incluso ya alcanzamos el resultado final, que es la budaidad, también la compasión sigue tomando un papel fundamental. Porque, ¿cuál es la labor de un Buda? Un ser que ya se convierte en un Buda, su única labor es beneficiar a los seres. Y lo que lo lleva a beneficiar en su totalidad a los seres es la gran compasión. Por eso la gran compasión sigue estando presente incluso al final. Así que la gran compasión es necesaria al principio, es necesaria al final y también en el intermedio. Mm. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Dentro del contexto budista, aquello que nos lleva a la salida del samsara es la iluminación de los oyentes, la iluminación de los realizadores solitarios y la iluminación de los bodhisattvas. Uh -huh

también gracias a la gran compasión. También ellos dependen de la gran compasión. ¿Cómo es posible? Pues porque el hecho de que pudieran alcanzar el nivel de oyente o realizador solitario es gracias a un Buda. A un Buda que, movido por su gran compasión, viendo las necesidades y los deseos de estos seres, dio enseñanzas, les mostró el camino, que ellos siguieron y que los llevó a liberarse totalmente del samsara. Así que también el logro que han alcanzado depende de la gran compasión. Mm -hmm. Así que en resumen, el hecho de que ellos pudieran alcanzar ese estado de... Oyente o realizador solitario es gracias a las enseñanzas del Buda y el Buda dio esas enseñanzas movido por esa gran compasión. Uh -huh. Pero también para el convertirse en un Buda también es gracias a esa gran compasión. Uh -huh. compasión eh, ah, sí. Sí, sí. Oh. Entonces, ¿de dónde surge un Buda? Entonces, de dónde surge un Buda? Un Buda surge a partir de un Bodhisattva. Y, uh -huh. y un Bodhisattva surge de la gran compasión. Por eso también el hecho de alcanzar la ilu esa iluminación, el estado de un Buda, es debido a la gran compasión. Oh, ākwa lŋŋ, nam tsabu, tsabu yudu inu lŋŋ, lŋŋ tsibu poyarabu. Noo, tindragi inu dijii tsindziadi devendrabu rizs, devendrabu rizs. Noo, devasina, gevendrabu rizs. Gevadi yungzodi, ta sandiagi chilayati inu zhungu rizs. O tizna, ta ruhe, ruha moliwa dijii zhuwa xingsas. O da, deva tusu di nyingzi tu rugu E incluso también cuando un día muy caluroso, nosotros que estamos padeciendo de mucho calor, de repente hay una brisa fresca que calma nuestro calor, esa brisa fresca es resultado de una acción virtuosa. Y el hecho de que hubiera una acción virtuosa es también gracias a esa gran compasión. Porque cualquier acción virtuosa, que se lleve a cabo es producto de la acción iluminada del Buda. Y como hemos dicho, lo que actúa un Buda es movido por esa gran compasión, también cualquier acción virtuoso es gracias a ello y así que cualquier, cualquier bienestar también es gracias a esa gran compasión. Por lo tanto, todo el bienestar de todos los seres, sin excepción,

¿Sí? Sí. Es un sutra que se llama El Compendio de la Perfecta Doctrina, en el cual nos está hablando de la, lo sagrado que es esa gran compasión, diciendo, el, el gran conquistador, el Tatagata, él enseñó muchas, llevó a cabo muchas grandes enseñanzas, muchísimas enseñanzas, cientos de ellas. Sin embargo, hay una en la, cual nos, en la cual hay que prestar especial atención, porque ahí es donde se completa todo, de ahí es donde surge todo. Toda la enseñanza está en esa gran compasión, y por lo tanto, toda la enseñanza del Buda se encuentra en nuestra palma de la mano, está en nosotros. El poderla llevar a cabo. Mm. ¿Eh? Yeah. Like. Like. Wow. Vamos a tomarnos el té. Sashi, porque yo no me toca. Rigal en sí, ni te lleva de sangue sin tu miedo. Rocunantas sin la chupas. Y dam kuru rana manda la 首先说一下呗，你说啦。